Nuevo contenido con el esperado tráiler de Space Jam A New Legacy que analizar con vosotros. Llevábamos mucho tiempo esperándolo, la búsqueda de conseguir comparaciones con su predecesora de los años 90, LeBron James sustituyendo a Michael Jordan en las nuevas aventuras con los Looney Tunes, una aclamada Space Jam de 1996 que podría catalogarse de difícil de superar para cualquier secuela, incluso con el pique entre estas dos leyendas cada uno de su tiempo, y con el adelanto que nos ha ofrecido Warner Bros. Pictures, muchos se han quedado sorprendidos, con referencias y guiños abismales para obras que admiramos, un potente nuevo formato y visión para esta época. La fecha de estreno se mantiene 16 de julio, pero ahora nos regalan este tráiler en el que no hemos podido evitar meter mano y descubrir varios de sus secretos. ¡Empezamos! Nos presentan a un LeBron James lidiando contra la frustración de su hijo que no quiere seguir sus pasos en el baloncesto. Y aquí nos dejan varios detalles. Por ejemplo, ya os dejamos claro que esa casa que aparece en la película no pertenece a la de LeBron James, de verdad. En una de las vitrinas a espaldas del jugador podemos ver varias figuras de los Looney Tunes, como la de Marvin el Marciano. Pero seguimos, las conversaciones entre padre e hijo acaban llegando a una mini discusión donde vemos que Dom quiere seguir sus propios pasos, y fruto del cabreo se baja en una planta extraña. Buena referencia a Will Smith. LeBron y él se conocen y realiza este guiño a sus películas de acción y ciencia ficción. En esa habitación llena de sistemas veremos también el nombre de Warner 3000. Por cierto, este chico es un actor, no es uno de los hijos de LeBron. Volvemos con más guiños ahora de la saga Matrix, sin duda como desahogo cómico. Y es aquí cuando LeBron se sumerge en un universo fantástico con un poderoso remix de la canción original Welcome to the Space Jam. Una de las grandes sorpresas del tráiler, el mundo de Juego de Tronos con bastantes detalles. Ahí podemos ver Invernalia, Desembarco del Rey o incluso Bravos. Pero continuemos. Welcome, King James. I am the king of this domain. Para los que no entiendan la referencia de Don Cheadle, LeBron James es apodado en la NBA y en el baloncesto el Rey, King James, así que no es un apodo que se saque de la manga en la película. Tenemos hasta referencias de Harry Potter. Vemos ese momento remake donde se introduce al igual que Michael Jordan en el mundo de los Looney Tunes. Pero hay una clara diferencia, parece que veremos a LeBron James en formato de dibujos animados. ¿I'm a cartoon? What's up, Doc? Hay un claro guiño al Planeta X, aquel universo donde viajarán Doc Dodgers o el Pato Lucas espacial con Marvin el Marciano viviendo grandes aventuras. Y en ese viaje interestelar de LeBron veremos auténticas referencias a Batman y Superman, como el símbolo del hombre murciélago utilizada en la película de Tim Burton del 89. Se supone que una ciudad es Gotham y la otra Metrópolis, aunque no veo el Daily Planet. LeBron necesita jugadores fuertes y altos, y fijaos qué auténticas referencias: Superman, Gandalf del universo El Señor de los Anillos, o incluso el Gigante de Hierro, maravillosa película de Brad Bird. Seguiremos viendo a LeBron en modo cartoon, con las situaciones y frases cómicas de algunos de los integrantes de los Looney Tunes, pero donde estallaría la cabeza de los espectadores sería a continuación, el gran escenario donde será el partido de baloncesto, con esa transformación de Bugs Bunny en CGI de gran categoría, y los espectadores serán ni más ni menos personajes que amamos de diferentes universos, donde en estos pocos segundos vamos a analizar varias cosillas. Esas pulseras de goma que lleva LeBron, I Promise, es una escuela pública apoyada por la fundación de la familia James que abrió hace un par de años en Akron, Ohio, la ciudad natal del jugador. Ha dado para documentales e incluso libros. Y antes de continuar, queremos dejar claro que sí, se parece un montón a esas referencias de Ready Player One, la película de Steven Spielberg. Personajes de cine, televisión, videojuegos, con grandes cameos estelares. Y Warner Bros. No iba a ser menos en esta maravillosa idea. Empezamos, por ejemplo, con la camioneta de Scooby-Doo. Volvemos a encontrarnos al Gigante de Hierro de Brad Bird corriendo junto con otros personajes, del que hay uno que hay que evidenciar sí o sí. Ahí vemos a Drogon, el que está al lado del Gigante de Hierro, sí, ese dragón. Uno de los tres de la gran Juego de Tronos, una serie que desde luego aquí ha salido beneficiada. Y continuamos con muchísimos personajes, pero vamos a ir despacio. Ahí vemos por ejemplo al Capitán Cavernícola, que ya fue rediseñado para una película de Scooby-Doo recientemente estrenada.
obviamente tenemos que nombrar a los Picapiedra. Y justo al lado al Oso Yogi y a Mandibulín. Y aún así nos quedamos cortos con todo lo que aparece. Si nos fijamos bien, King Kong tiene una aparición estelar al mismo modo de la película de Peter Jackson de 2005. En la presentación del partido con esas nuevas equipaciones es básicamente cuando nuestra cabeza nos hace en el tráiler: ¡anda, pero si es Pennywise, Mr. Freeze de Batman y un agente de Matrix! Ahí vemos al Joker de Jack Nicholson, un White Soldier de Mad Max y a Catwoman de la serie de los 60. Pero para los amantes de cameos NBA presentamos al Goon Squad, que no a los Monsters, donde todos ellos son jugadores profesionales y vamos a hablar de cada uno de ellos, porque no están ahí porque sí y merecen ser nombrados. Uno de ellos es Anthony Davis, pívot actual de Los Ángeles Lakers, compañero de LeBron James y una bestia bajo los aros. Continuamos rollo magia del básquet con Damian Lillard, base de los Portland Trail Blazers. Prestigiosa franquicia de Oregón. Uno de los grandes aclamados sin ninguna duda, Klay Thompson, miembro de los Golden State Warriors que recientemente ha sufrido muchas lesiones. Y atención, participación de la Woman NBA, aplausos para Diana Taurasi. Y seguramente aparezca alguno más y nos hemos preguntado mucho si habrá alguna especie de homenaje a Michael Jordan, donde por cierto en la cinta de 1996 también participaron leyendas como Patrick Ewing, Charles Barkley, Maxi Bowes, Larry Johnson o Sean Bradley. Y cabe destacar el cuidado CGI e impresionantes efectos especiales de esta nueva película, todo hay que decirlo, en un partido de baloncesto bestial que nos han dejado ver auténticas maravillas en pocos segundos. Y sí, se cambian el vestuario de algunos personajes que podían ser problemáticos, con un nuevo uniforme del Toon Squad, esa camiseta, equipación colorida comparada con la anterior, y con el dorsal 6 de LeBron James, el cual llevó en Miami Heat, y evitar comparaciones también con el 23 de Michael Jordan en la película. Y hablando de los Heat, debemos hablar de esta auténtica referencia, jugada estelar de LeBron James y Dwayne Wade en el año 2010 contra Milwaukee Bucks, una foto finish que quedó para el recuerdo de este dúo dinámico y que han querido reflejar en la película con ese alley-oop que le hace Lola Bonnie. Y que por cierto, desahogo cómico, vemos que acaba mal con ese choque en una pared virtual. Pero nos sirve como comparación y homenaje a cuando Michael Jordan también sufre de ese golpe en la cabeza. Pero sí, no podemos evitar seguir haciendo referencias a personajes que aparecen en la película, cameos que simplemente por estar ahí ya le dan otro puntito. ¿Y por qué no vamos a nombrar algunos más? Sin más dilación, fijaos bien en ese plano de la zona izquierda: el pingüino de la serie Batman interpretado por Burgess Meredith, el pingüino de la película de Tim Burton Batman Returns de 1992 y uno de los favoritos sin ninguna duda para muchos del público, la aparición estelar de La Máscara, aquella película de Jim Carrey con un carisma impecable. Continuamos en otra escena haciendo homenaje a la película La Naranja Mecánica, estrenada en 1971 y dirigida por Stanley Kubrick, aquellos vestuarios. En una de las jugadas del Goon Squad vemos al Rey de la Noche de Juego de Tronos, otra referencia más para la mítica serie. Y podemos seguir, pero lo que queríamos dejar claro es que Warner Bros. Va a por todas para intentar, de alguna forma con LeBron James, superar la anterior película. Mejores efectos especiales, guiones adaptados a la época, con la frase clara de su director Terrence Nance de homenajear. Una producción a la altura de Ryan Coogler, sí, el director de Black Panther, que se sumergió a este nuevo proyecto con gran ambición y diferentes ideas, aportando también el jugador LeBron James. Con este tráiler nos han dado muchas pistas e ideas y además debates y esperemos disputas sanas sobre estas dos cintas y jugadores, cada uno el mejor en su tiempo. El estreno será el 16 de julio en todos los cines del mundo junto con HBO Max, donde ya queda cada vez menos de disfrutar de una nueva entrega de Space Jam y disfrutar con películas que nos alejen a veces un poco de la realidad. Welcome to the space.